¿Te gusta ese juguete? ¿Qué juguetes te quieres llevar? ¿Qué juguetes te quieres llevar? ¿Te quieres llevar ese? ¿Qué te toys you wanna take? Quarterly. Go get your toys. Para echarlos en la maleta. Cuando algo no quiere quedar, nomás no queda. Y ni modo de ponerse a pelear uno con una almohada. Vamos a dejarlo así. Me mandaron este mini refrigerador para guardar productos de belleza. Aquí es donde yo estoy guardando mi colágeno, mi serum, mis cremas, las cosas que utilizo para hacer mi rutina de noche, de la cara. Esto es algo que empecé recientemente a hacer. Yo diría que ya tengo un año cuidándome y haciendo una rutina de limpieza por la noche y por las mañanas también. Anteriormente les voy a confesar, yo no me hacía nada en la cara, no sentía que era necesario, pero ahora sí, ya que va uno más grande de edad, pues bueno, cuidar la piel no es nada malo, al contrario, hay que cuidar nuestro cuerpo y finalmente lo empecé a hacer y tengo un año que me estoy cuidando la cara y me estoy poniendo mi colágeno y este refrigerador me ha sido de mucha ayuda porque ponérselo el colágeno, la vitamina E y todo lo que uno se pone en la cara, si va fresco, tengo entendido que es mucho mejor para la piel. Aquí es donde pongo también mi roller para los masajes de la cara y lo estoy disfrutando bastante, la verdad. Este mini refrigerador en este momento lo tengo encima del lavabo del baño mientras no lo renovamos. En un tiempo más adelante, cuando ya renovemos el baño, a lo mejor lo voy a remover de aquí, ponerlo en otro lugar, pero por el momento aquí lo tengo y lo he estado probando por los últimos, yo diría que 2 meses, apenas les estoy haciendo esta colaboración desde que me lo enviaron, pero lo estaba probando a ver qué tal funciona y la verdad a mí me encanta. En la cajita de información les voy a dejar el enlace por si alguna de ustedes les interesó. Estos son muy pero muy económicos y bueno, está al alcance de todas nosotras, así que en la cajita de información les dejo todo. Me animé a bajar la decoración de otoño. No sabía si ya bajarla o no. Le pedí a mi hijo que lo hiciera, no fui yo, fue él que me la bajó, pero más que nada para ver qué es lo que tengo, que yo sé que no es mucho. Decoración de otoño no tengo mucha, casi estoy segura. Quería subir yo para ver si esto era todo, porque puede que haya un poquito más, no sé, o otra canasta tal vez, pero ya no subí porque está un desorden en la parte de arriba. Lo que pasa es que cuando hicieron lo de la instalación de la electricidad, movieron todo, y no les miento sin exagerar, está todo de cabeza, es un desastre total en la parte de arriba.
De hecho, Mr. Cardeña tiene que subir porque necesita instalar los ventiladores de las habitaciones de los muchachos. Y por esa razón no ha subido nada más, porque dice es un desorden arriba. El electricista no nos dejó conectados los ventiladores de las recámaras porque no los teníamos todavía. Todo está, todo dejó listo excepto los ventiladores porque todavía no los había ordenado. Entonces eso le va a tocar a Mr. Cardeña instalarlo, pero tiene que subir arriba y para ver dónde están lo de los cables y bajarlos y todo eso. Y dice, ni ganas me dan de subir arriba, de ver cómo está. Pero lo que pasa es que saben que también arriba en la parte del ático vamos a hacer algo diferente este año. Queremos ponerle madera como si fuera como un pisito en la parte de arriba. Y para poder organizar todo mejor, quisiéramos ponerle a triple todo lo que es la parte de arriba y organizar todo bien. Mr. Cardeña me va a hacer unos como unos closets para poder guardar lo que tengo y o lo que tenemos, mejor dicho. Y bueno, pero eso ya va a ser mucho más adelante, no sé hasta cuándo. Mientras tanto, sé que tengo que subir a organizar un poco porque arriba está de verdad un desorden. Entonces, no quise subir por esa razón, pero también porque hace mucho calor ahorita arriba. Entonces le dije a mi hijo, bájame lo que Pero mi hijo encuentres. me dice que esto es todo lo que él miró de otoño y a lo mejor sí, porque les digo que no tengo, creo yo, muchas cosas. Pero rápido les voy a mostrar lo que tengo. Muchas de estas cosas estoy segura que a lo mejor son nuevas también. Voy a sacar para ir viendo qué es lo que tengo y si quisiera comprar algo, pues ya no voy a comprar por comprar porque ya sé lo que tengo por acá. Les voy a mostrar rápido, vamos a comenzar. Esta calabaza, vean qué bonita calabaza. No sé si la utilicé para decorar el año pasado o solamente la compré a finales de tiempo porque estaría en descuento. No recuerdo, pero es una calabaza de mimbre. Mimbre se llama, creo, este material. Si no estoy correcta, corríjanme ustedes o como lo conozcan. Pero vean qué bonita. Esta no recuerdo dónde la compré. Creo que esta era de Target. Esta era de la colección de Target, si no estoy equivocada. Muy bonita la calabaza con este color café y color, como ando hoy con café y color beige. También esta creo que es de la tienda de HomeGoods, que la compré en HomeGoods y no me recuerdo si las utilicé el año pasado o no, pero si no las utilicé este año, las planeé utilizar. Esta corona también la compré el año pasado. Esta corona tiene lucecitas. No creo que le sirve las baterías. Se las voy a cambiar. No creo que le sirvan, pero déjenme ver. No prende. No le sirven las baterías. Pero se las voy a cambiar y se las voy a poner porque esta la puse el año pasado en la puerta del frente. Y como la puerta es negra, les decía, resaltó el color bien bonito y las lucecitas se miraban bonitas. Y la compré apenas el año pasado. Yo creo que esta la compré en la tienda de HomeGoods, si mal no recuerdo. Pienso yo que ahí la compré. También el año pasado compré esta. También la utilicé. Esta creo que la puse en la cocina. Tal vez hago un cambio. A lo mejor pongo esta en la puerta y esta la pongo en la cocina. No estoy segura, pero es que en la cocina planeo poner un poquito más de color tradicional este año y en la sala y en el comedor un poquito ramas un poquito en color más oscura como el color plump ese que compré para les cuento que las ramas que compré las moradas que compré en la tienda de At Home se miran bellísimas en el jarrón que tengo en el comedor ahí es donde las voy a poner yo creo las probé y me gusta cómo se ven así que yo creo que ahí van a estar y esta corona está bastante grande como pueden ver es mucho más grande que la otra y esta la compré el año pasado en la tienda de HomeGoods. Ahora sí, vamos a abrir la canasta. Por aquí tengo esta guirnalda de calabazas, que es como si fuera de este material de suéter. Muy bonitas. Estas creo que las puse en atrás de la puerta colgadas y a lo mejor ahí las vuelvo a poner este año. La tengo que desenredar, está enredada. Bueno, saben que por eso es importante chequear la decoración antes de comprar. Yo no me recordaba que tenía estas ramas de magnolia aquí. Increíble, estas ramas las compré, serían de Target, no recuerdo, pero estas son unas ramas muy especiales que no recuerdo dónde las pude haber encontrado porque no es algo que se encuentra tan fácil. Yo creo que sí fueron de Target, se parecen
mucho las de A Floral. A Floral tiene unas que yo no había visto, las miré este año. El color tal vez es un poquito diferente, pero muy parecidas. Wow, no me acordaba, perdón, que tenía estas ramas. Por eso es importante chequear. Qué hermosas están. Ya me puse feliz. Ya me puse feliz porque no recuerdo si las utilicé para decorar el año pasado. Algunas veces también en el pasado lo que hacía era ir a chequear los videos para ver qué era lo que tenía o para ver qué es lo que puse y ahí acordarme. Pero esta vez no hice nada de eso. Entonces, sorpresas. Tengo estas. Lo que sí me recuerdo es que el año pasado compré unas ramas grandísimas para el comedor y esas eran de Target. Esas sí me recuerdo que las compré y no sé si están por aquí ahorita, voy a ver. Si esas ramas no están aquí, quiere decir que hay otra canasta en la parte de arriba, porque sí me recuerdo que compré esas. Aquí me encontré con estas otras ramitas y yo decía que no tenía ramas. Yo sabía que no tenía, a lo mejor el año pasado fue cuando dije que no tenía y fue cuando compré estas, porque estas yo anteriormente no las tenía. Estas son nuevas, yo creo. Son unas ramitas que, de eucalipto en este color también, como marrón, color café, muy bonito. Y huelen rico a eucalipto. No me recordaba tampoco de estas. Tengo estas que es como un pampas en este color. Estas sí las tenía ya conmigo desde hace como 2 años atrás, yo creo 3 años. Y yo estoy sorprendida que todavía están en buenas condiciones, porque estas se dañan usualmente. El pasado recuerdo que vendí todo, casi todo lo que tenía, porque ya lo tenía por varios años, entonces ya quería cambiar, pero para no ir acumulando más, como siempre les digo y yo siempre hago, pues siempre vendo y con ese dinero compro, y eso fue lo que hice. Recuerdo que vendí todo y compré algunas cosas que son las que les estoy mostrando ahorita. Casi todo esto es nuevo, nuevo de que apenas lo compré el año pasado, y a lo mejor algunas de estas cosas ni las utilicé, no me recuerdo. Pero sí me acuerdo también de esta calabaza bonita. Es una calabaza pesada de piedra, parece mármol. Y tiene la partecita de arriba en color negro y parece que es de metal. Está hermosa esta calabaza. Me gustó mucho el año pasado cuando la vi. Esta, recuerdo que sí la utilicé para decorar esta. Y esta que tengo por aquí, que no sé qué le pasó a la parte de arriba, pero esta calabaza fue una de mis favoritas el año pasado. Y sí tengo que tener otra canasta en la parte de arriba, porque la cosita esta que va aquí arriba es una parte como de madera. Y vean, solamente va como incrustada y tiene los hoyitos donde va metida. Y yo creo que se salió. Entonces lo que voy a hacer es que ahora que la encuentre, la voy a pegar ya. La voy a pegar con glue y que quede pegada ya para siempre. Esta calabaza también la compré el año pasado y está hermosa. Es de madera, pesa bastante. Está muy bonita, de verdad. No tiene la parte de arriba y ustedes no le pueden ver la forma, pero es una calabaza hermosa. Me gustó mucho y no sé dónde está la parte de arriba, pero la voy a encontrar. El año pasado también compré estos acorns. Miren, no sé si los pueden mirar ahí con la luz, no sé si se ve. Son unas bellotas bonitas, son de Martha Stewart. Y estas sirven para rellenar pues los tazones que uno a veces ponen las mesitas de centro, pero creo que el año pasado no los utilicé esto. Lo que utilicé fueron estas bellotas hermosas que compré también el año pasado. Les digo que compré varias cositas con todo lo que vendí y estas bellotas me gustaron mucho. El año pasado sí las utilicé estas para poner, creo que en el comedor o en el piano. Creo que las puse este año, a lo mejor las ponemos en el comedor. Vean qué bonitas están. Y también las encontré en un color como doradito. Vean qué bonitas. Son 4, pero estas no las guardé en su caja. Yo creo que no encontré la caja, están separadas. Pero son 4 de estas y 4 de estas en este color más como así, como café. Vean, no sé si se puede mirar el color bien, pero están muy bonitas. Toda esta decoración es una decoración diferente, no es lo tradicional de calabazas color naranja, pero sigue siendo decoración de otoño y como un poco más neutral, más estético, más orgánico, más
No sé, lo que a mí me gusta y este año lo que voy a hacer es que lo voy a combinar con un poco de tradicional también. También el año pasado conseguí estas calabacitas que son como si fuera del material de estropajo. Déjenme saco una para que la vean, como si fueran de estropajo, vean. Y también sirven para rellenar los bowls, los tazones. Creo que también las utilicé el año pasado, no me recuerdo. Ustedes tienen mejor memoria que yo, se han de recordar. Pero siempre se puede utilizar lo que tienes para decorar. Solamente le añades una pieza o dos piezas. El olor es un poquito raro. Yo creo que es el material. Simplemente añadimos una pieza o dos piezas, tal vez diferentes que no hayas puesto y eso es todo. A veces no necesitamos gastar tanto y definitivamente creo que si sí hay otra canasta porque eso es todo lo que veo aquí. Bueno, aquí tengo calabazas que ya tenía conmigo de otros años, que el año pasado decidí quedármelas, que no las vendí. Y una de ellas es esta, vean, ya tengo con ella ya bastantes años, pero me gusta mucho este color naranja quemado y por eso yo creo que me las dejé. Esta es de Target y ya encontré el pivote de la parte de arriba de la calabaza. Vean, se las voy a mostrar para que vean. Todo lo que tengo aquí son calabazas que no creo que voy a utilizar, la verdad. Las guardé porque, vean, déjenme ver si las puedo meter aquí donde están los hoyitos, aquí. Pero lo que voy a hacer es que voy a... Déjenme ver si les puedo mover. Va a ser un poco difícil porque las grapas están bien duras y lastiman. Y yo creo que necesito como algo para jalarlas. Entonces mi tacareña va a tener que hacer eso. Y sí venían pegadas. Tiene como glue ahí, pero se despegaron. Pero más o menos así es la calabaza. Y vean qué bella se ve. Es madera en color café. Todo es madera, en realidad la calabaza es madera. Pero está carvada, muy bonita, bien finamente y está bastante pesada. Creo que esta calabaza fue mi favorita, la del año pasado, de toda la decoración. Parece que me acuerdo de eso. Y bueno, por aquí están otras calabacitas que ya están viejitas y ahora sí creo que las voy a dejar ir este año. Este año se van. Por acá tengo yo creo que otra calabaza. Oh, esta calabaza sí la voy a poner este año también. Esta calabaza está muy bonita y también tiene luz, pero ya las baterías no le sirven. Esta la voy a poner en el comedor, no en la isla, yo creo. Tal vez ahí en la isla, no sé. Ya no quería poner canasta con mis copas, ni las servilletas, ni nada de eso. Pero es que ahí eso se miraría tan bonita en una tabla, en una canasta, tal vez ahí, no sé. Está bonita, es como de este estilo de cobre, de Mercury, creo que le llaman, de mercurio. Y este estilo mercurio con color cobre, café, no sé. Muy bonita esta calabaza. Me gustó también el año pasado, la compré. Y recuerdo que la puse con otra más pequeña. Por aquí también tengo esta calabaza que también me gustó. Y no la vendí por esa razón. Porque desde que la compré me gustó. Yo creo que este sería el tercer año. La compré el año antepasado. Y el año pasado cuando vendí todo, dije, esta me la quedo. Porque me gusta la combinación de blanco con negro. Aunque el material ya no es tanto lo que yo utilizo. Pero... cada año, como les digo, uno puede cambiar la decoración y mezclar, no importa si las demás personas no la usan. Si a ti te gusta, tú lo puedes poner. Por aquí tengo esta otra calabaza también. El año pasado no era utilizar calabazas comunes, las calabazas color naranja y todo ese tipo de decoración que es muy común para otoño. Yo quise cambiarle un poquito y siempre sí usar calabaza, pues como les digo, compré esta y compré esta. Esta no creo que la utilicé y la verdad no sé si la voy a utilizar este año. Probablemente la voy a vender, pero esta sí, porque este es un tipo de decoración muy bonita. Como les digo, vuelvo a lo mismo, ya la voy a poner para abajo para no volverles a hablar de lo mismo. Mejor la pongo abajo para que no me escuchen repetir lo que ya les dije. Y bueno, ¿saben qué? Eso es todo. Aquí hay más calabazas, pero creo que estas las voy a vender. Las dejé el año pasado por si acaso este año quería utilizarlas, pero ya que las miré
creo que no las voy a utilizar, entonces las voy a vender junto con esta y algunas otras cositas que estoy mirando aquí que no creo que las voy a utilizar ya. Pero creo que sí, a lo mejor tengo otra canastita o tengo que tener algo donde guardé esas ramas que compré el año pasado en la tienda de Target. Yo me recordaba que esas eran las únicas ramas que tenía y esto, entonces no me acordaba que tenía estas de magnolia aquí y esto me alegró mucho ahorita porque estas ramas de magnolia ahorita las tiene la tienda de A-Floor. Son muy, muy parecidas. Déjenme les cuento. Muy parecidas. Lo único que el color de ellas, creo que de las de A-Floor, son un poquito más claras. Bueno, yo creo que esto es todo lo que les voy a mostrar de esta caja que bajé hoy. Porque ya no voy a subir ahorita a buscar. Y si hay arriba, no tiene que haber mucho. Estoy segura que no tiene que haber tanta decoración ya de otoño. Ya ni voy a decir que estoy segura porque la verdad ni estoy segura, pero sé que compré esas ramas el año pasado en la tienda de Target y las voy a ir a buscar para ver dónde las pongo este año. Pero pues yo creo que esto es todo por hoy. Hoy va a ser un video diferente, no les voy a compartir más nada porque sabía que este unboxing me iba a tomar un poco de tiempo. Aquí vamos a llegar y y yo las miro en un próximo video. Primeramente Dios. Bye bye. Hey, papá.